El tembleco Fernando Baraza, Carbon Wheels, y la guadalajareña Eva García, Backtime, han repetido victoria en la segunda prueba del octavo circuito mountain bike que organiza la Diputación. Como hicieron en la primera, la decimoprimera ruta de Aliagas de Peñalver, también se han impuesto en la primera Copa Mountain Bike Mar de Castilla, disputada en Sacedón. Iba a ser la tercera carrera del circuito, pero la suspensión por mal tiempo de la anterior, que iba a celebrarse en el Sotillo el sábado 7 de abril, ha hecho que adelantase un puesto en el calendario. La prueba del Sotillo se disputará finalmente el próximo 7 de julio. El recorrido de esta prueba de nueva creación, y que igualmente forma parte por primera vez del circuito provincial, discurrió en su gran mayoría por pistas anchas. Sin embargo, contó también con dos sendas de bajada muy conocidas por los bikers alcarreños, una por cada una de las dos distancias que se corrían, con una dificultad técnica y física media en ambos casos. La carrera se disputó en un día de sol, pero con viento, que añadió dificultad e intensidad a la competición. Al igual que en el resto de pruebas del circuito de Diputación, la organización planteó dos alternativas, una larga, para la competición, 52 kilómetros, y la otra corta, 32 kilómetros, con la que favorecer la participación de bikers locales o, en general, de quienes cuentan con menos kilómetros en sus piernas. En la entrega de premios estuvieron, además de los representantes de la organización del club Birciclistas, el director del circuito, David González, el concejal de deportes de Sacedón, Antonio Marcos, y el alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla.